Uno de los atractivos que ofrece Ciudad Fernández es el Ojito de Agua, el cual es un lugar de vital importancia para este ayuntamiento. Aquí les contamos un poco de la historia de este lugar. El Ojito de Agua es un manantial, ahora sí que desde la antigüedad los indígenas ya estaban asentados en lo que era el área de la comarca del Río Verde, como también se era conocida anteriormente. Este es un manantial de agua dulce, del cual bebían, usaban incluso ya posteriormente los españoles. El Ojito es importante porque en ella se fundan las dos ciudades. Se considera que aquí, en lo que es Ciudad Fernández actualmente, se tomó como centro para fundación de la misión de Santa Catarina. Posteriormente, por diversas causas, los indígenas se retiraron del lugar hacia el Palmar, actual ubicación de Río Verde. Posteriormente, los españoles pidieron permiso para la fundación de un pueblo de españoles en las tierras de los indios, a las cuales se habían abandonado. Es por eso que el 9 de enero de 1694 se les da la autorización de la fundación de la Villa de Españoles en el paraje o parte de Santa Elena. Es así como se empieza a poblar. Las razones que explicaban en el título de dirección era que se fundara, tomando como centro el Ojito de Agua. También era una petición de los españoles porque de ahí se proveerían los dos pueblos para agua potable. Sí, estamos buscando, o vamos a proponer más adelante, hacer una parte, no sé si un proyecto como un tipo de plaza que se resguarde, que tenga la importancia que debe tener. Quizás no se le ha dado la importancia que se debe. Incluso algunos vecinos son los que han estado restaurando el lugar, pero sí estamos por meter algún proyecto que le den la importancia, sobre todo el rescate de los espacios o monumentos históricos.